las redes sociales de este país, desde que participamos en la creación del famoso Monadeso, que posteriormente tuvo una transición a lo que conocemos como Frenadeso. Así que siempre comprometido con la lucha de este pueblo, sabiendo que los partidos políticos actuales no han representado nunca una alternativa para nosotros, creemos prudente apoyar un lineamiento político como este que presenta una esperanza diferente para beneficio de nuestro pueblo. Así que, a pesar de nuestras dificultades, en lo posible, estamos también en esta trinchera de lucha para tratar de que nuestra ciudadanía tenga una alternativa diferente. Y bueno, que ellos decidan si esta es la opción para ellos. Compañero Pepe, un llamado al pueblo panameño a inscribirse en esta subalternativa y de manera especial al sector docente de la República de Panamá. Por supuesto, respetando, claro, la posición política de cada uno de nuestros compañeros y entendiendo que como ciudadanos tenemos la libertad de optar por la posición política que nos convenga. Definitivamente, esta coyuntura hace un llamado a que tomemos conciencia de cuál es la realidad y que entendamos que solo el pueblo unido puede salir adelante. Y como pueblo tenemos que respaldar una alternativa que es netamente popular. Así que por eso hago un llamado a la población y a todos los compañeros docentes en especial para que hagamos, aunque sea ese pequeño aporte, de inscribirnos en este partido político para que nuestra ciudadanía tenga una opción diferente. Sí, estamos en una etapa interesante de la inscripción del Frente Amplio por la Democracia, un pueblo que cada día se afianza más en demostrar dignidad, en que no creen esta partidocracia corrupta que en los diversos momentos ha entregado la conquista, las reivindicaciones de la población panameña y que se empecina en vender la patria y pauperizar las condiciones de vida del pueblo panameño. Nos aproximamos a los 20.000 adherentes que han demostrado ética, honestidad, compromiso por transformar y crear un partido que constituya una verdadera alternativa para la población panameña. En ese sentido, nosotros creemos que a pesar de las dificultades ante un código electoral antidemocrático, el pueblo sabe luchar y en la lucha ha entendido la necesidad de crear esta alternativa electoral, el Frente Amplio por la Democracia. Llamamos, convocamos a hombres, a mujeres, a obreros, campesinos, indígenas, profesionales, jóvenes, a que se unan a este esfuerzo, a un esfuerzo que es de todos y que estamos construyendo de manera conjunta y de manera digna. Nace la esperanza.